no arde tu corazón, que no serás un pánico, el ruido del cañón, nosotros queremos la libertad, nuestro machete nos la dará. Librería Loíza presenta y al servicio de la nación borinqueña. Días. Saludos desde su kilómetro 21.5 en su PR187, Trinchera, Patria y África, de Librería Loíza, desde su balcón tarima Adolfina Villanueva, esta que les habla su rectora Mara Clemente. Repartiendo paz y amor y reafirmación nacional. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí, café de la patria, temprano. Esta es una transmisión grabada desde su canal de YouTube para la Cacica Cimarrona TV. Coming soon. Desaforemos. Despotriquemos. ¿Dónde está la marcha en Loíza? ¿Ve? Porque ¿cómo no han protestado de que la reina no ha desfilado por aquí? Yo no sabía que Loíza era una comarca de Bayamón. Ay, yo dije eso así duro. Que es que yo no lo sabía. Yo creía que Piñones era una comarca de Loíza. Pero al paso que vamos salen mis Piñones primero. ¡Wow! Aquí mis Vinagres reportando desde un lugar en el planeta. Ese es un buen tema. Ahí tiene un buen tema. La seguridad cibernética y cómo confiamos más en el extraño, como el yankee que viene de afuera y lo confiamos más. Ah, pues confiamos más en el extraño que nos habla a través del monitor que en yo, que tú me estás viendo la cara y estoy al lado tuyo. ¡Wow! ¿Ah? Así que, ojo, ojo, alerta. ¿Para qué esa persona al otro lado del monitor quiere saber en dónde usted está, que si usted es casada, que se dedica? Esa persona que está al otro lado del monitor, que le rige igual que a cualquier ser humano del planeta, le da hambre, calor, el sol, tiene que cumplir con el paso del sol en su día, de su diario.
fuera una amistad virtual. Por ejemplo, a los datos que usted le pueda suministrar a esa persona, ¿usted va a ser más amigo de nadie porque esa persona sepa más sobre usted? Parece lógico, pero no. Es como mientras más dinero me dé, más amiga tuya soy. Mientras más yo sepa de ti, más amiga tuya soy. Falso. Pues yo conozco familiares que se han criado juntos y no son amigos ninguno. ¡Ey, buen día! Eso es. Mira, él yo no sé nada de él. Va en su bicicleta. Nos saludamos todos los días. ¿A qué más quiere uno? ¿Para qué más quiere uno una amistad? Saludar. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y si tienen algo íntimo, pues me imagino que la pregunta es, ¿comiste? Sí, porque cuando las personas tienen así intimidad y eso que se realmente son relaciones íntimas, se trata de comer. ¿Comiste? El amor pregunta, ¿comiste? ¿Qué comiste? No le interesa saber nada de ti, quiere saber si comiste. Ese es el amor, la amistad, los que se preocupan realmente. Fuera de eso, que si tiene hijos, se hace dubi-dubi y cómo se gana la vida, a nadie le importa. Usted no le interesa ni a su amigo, ni a su enemigo, ni a la mai suya. Porque su mai no le importa en sí de dónde usted obtuvo los mangos. Usted los mangó, mai, ya está. ¿Qué importa en qué palo se trepó? Así que nada, para entretenernos les dejo este. Saludos a todos aquellos que se siguen suscribiendo aquí a este canal de Desaforo Total. Y no existe ningún tipo de censuras virtuales. Eso es falso. Simplemente no te dejan subir los videos. Te censuran como lenguaje de odio. ¿Y qué más? Pero no es censura. Es para proteger el ambiente virtual. Para que asegurar. Porque la paz es que todos piensen en lo mismo. Eso es la paz. Todos tenemos la misma opinión sobre cualquier tema que sea y ahí hay paz. Porque obviamente donde no hay confrontación, pues hay paz. Así que es como usted se mete la bala para adentro, así se la queda adentro la bala y no dispara. ¿Por qué? Porque así se queda todo en paz. Y así cuando descansa y cuando se muere, pues descansa en paz. Así que vive toda su vida sin expresarse, en paz. Y descansa en paz y así todo es, así todo. Todo una línea recta, la vida y la muerte ni se diga. Como un anuncio que sale ahí en Spotify. Yo me la paso escuchando mucho Spotify. Porque como la radio no quiere tocar nuestra música, porque está colonizada. Ah, pues tiene una parte que dice, exprésate como tú quieras. No hagas sentir mal a nadie. Y ahí nada más a mí los cables se me cruzan. Porque ¿cómo es que yo me voy a expresar como yo quiera sin hacer sentir mal a nadie? Eso es imposible. Y cuando dicen que calladita se ve más bonita, ¡buajajaja! Alízate de una vez y te domesticas el pelo y te mantienes así todo derechito, derechito, derechito. Ya sabes, nena buena, tú cumple. ¿Sabes? Ya, vamos a dejarlo ahí. Tempranito aquí desde su balcón tarima Delfina Villanueva. Buenos días. Buenos días. La paz esté con vosotros. Eso es igual a matarme. Ignorarme
es igual a matarme. Cuando usted ignora a alguien, es igual a desearle la muerte. Porque usted quiere decir que usted no reconoce la presencia de esa persona. El problema que tienen conmigo es que como yo nací del desprecio y he hecho un capital de mi vida a base del desprecio, cuento con tu desprecio y todas las muestras de cariño que me dejan. Yo vivo de eso. Hay quien vive de recoger basura, hay quien vive de recoger latas, y yo vivo del desprecio tuyo. Lo convierto en moneda. Así que gracias por eso y por reafirmar, ¿verdad?, la sociedad en que vivimos, que es una sociedad de desprecio. Porque la persona es lo que la persona hace. Muchas bendiciones a todos. Sea feliz. Y recuerde que ser feliz es una decisión. No, ser feliz, usted no se casa para que lo hagan feliz, porque usted no se casa con un payaso. Usted no se casa con Gaby ni Fofó. Usted se casa con un ser humano. O se unió, como sea que lo quieran hacer ahora. Amárrese con un cable si quiere. Me importa a mí. Pero esa persona no nació para hacerla feliz a usted. Usted tiene la responsabilidad de ser feliz usted. Y tampoco tiene la responsabilidad ni la obligación de hacer feliz a nadie. Cada quien es responsable de su felicidad. Y cuando dos personas se unen para compartir esa felicidad que tiene cada uno. Por eso es que se unen y se hacen tan miserables, porque quieren casarse con un televisor. No, usted no se está casando con un centro de entretenimiento. Usted no se está casando ni se está uniendo, como sea, con alguien que viene a bajar la tapa del inodoro por usted, a cerrarle la cortina, a fregarle su plato. Le digo que confiamos más en el extraño de la computadora que en el que tenemos al lado. Hasta proverbio en la Biblia para aquellos que son bien cristianos. Yo no. No, yo no soy cristiana. ¿Por qué? Porque el cristianismo no respeta. Pero hasta en la Biblia hay un versículo en Proverbios que habla de retener tus fuerzas para ti y los que comparten tu espacio, los extraños que comparten tu espacio contigo. La Biblia se refiere a los que comparten nuestro recinto físico como extraños. Eso incluye hijo, pareja, madre, padre. Son extraños. ¿Por qué? Porque no son usted. Ya. Y si vamos a ser absolutamente honestos, tenemos que aceptar que nosotros mismos, hay palabras que no nos hemos cumplido a nosotros mismos. Así que, ¿qué se puede esperar al otro de afuera que no seamos nosotros, yo y yo? Por eso es que también en la Biblia le dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Y nosotros vamos por la vida esperando que alguien que nos haga feliz. Wake up. Salió el sol. Evangelio de Salvación aquí desde Librería Loíza. Mara Clemente buscando su segunda taza de café. Invitándolos a todos a que me demuestren lo contrario. Aquí se sienten conmigo. Mira, aquí está la sillita. Para que te sientes conmigo y hagamos ese conversatorio y me digas, no, Mara, eso no es así. Debemos confiar en todos. Porque la humanidad de por sí no lleva, desde que puso pie a ser humanidad en este planeta, guerreándose y peleándose sangrientamente por los ciclos de los ciclos, buscando excusas para ver qué le tengo de diferente a esa persona, cuando existe música, abrazos, comida, sentido de pertenencia, aceptación, y queremos ser parte de algo más grande. Eso es lo que define toda la humanidad. Y nosotros queremos decir, oh, pero lo más grande tiene que ser tal cosa. Oh, pero la música tiene que ser tal cosa. Oh, pero ¿cómo tú te comes esa porquería? Yo soy la primera que le estoy criticando a la gente comiendo McDonald's y Coca-Cola, así que yo también soy humana. Buah, ja, 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 ja.
vamos a dar unas gracias antes de irnos. Oh, santo, te doy gracias por John Cano y todos sus donativos. Gracias, Ibelis Rivera Lozada, por su visita y su fuerza. Gracias a la Docking Times por su cobertura de nuestras facilidades. Gracias a José Ortiz, en Máscara Cachimba, que ha estado solidario con nosotros desde el principio. Gracias a toda la vecindad comunidad del Mamey Borinquen, que me soportan. Callada o no calladamente. Muchas gracias. Gracias a Carón. Gracias a Carmelo. Gracias a los del picheo. Y al colectivo antirracista. Que tanto predican y no ponen un pie aquí en Librería Loíza. A pesar de que venimos 4 años proclamando que somos lugar panafricano, trinchera África. Al colectivo antirracista, sobre todo al que ostenta títulos académicos, que da seminarios y talleres antirracismo. Sobre todo, muy particular saludo a todos, sarta de hipócritas. Ya te lo dije, me puedo morir. Bendiciones a todos. Y el Colegio de Abogados en primer lugar. Y la ACLU en segundo. Y la ACLU es la Unión de Libertades Civiles, algo. Pichadera total de todas las organizaciones. Cuento con el apoyo de la vecindad, la persona más humilde, y eso debía habérmelo esperado. Todos los demás, unos buenos fariseos. Muchas bendiciones a todos, y que se sigan reconociendo ustedes entre ustedes en eventos creados para que el pueblo no atempere a las situaciones que en verdad son neurálgicas, básicas, de infraestructura, a comunidades completas, a las que se les niega por un racismo total, y queremos atemperar en un vocabulario racista cuando no hay un insulto mayor que no tengamos acceso a facilidades y estructuras como esta que le ofrecemos sin costo y sin propender payoleos federales, religiosos, ni en cualquier sentido académico, porque también la academia está colonizada por la estructura blanca que dice que mientras más títulos yo tenga, más yo sé. Es falso de toda falsedad. El hecho de que usted retenga información y la pueda vomitar en un papel no lo hace una persona inteligente, sobre todo a nivel emocional. Los vi. Bye.